Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos un día más a mi canal, José Manuel López, en YouTube. Eres la estrella, es el blog que hago de forma paralela, donde ven el paso a paso y el contenido de cada vídeo. Tenemos una invitada muy especial hoy. Ella es Ana, ¿qué tal? Muy bien. Ana Vera es una bloguera que empieza a despuntar porque tiene mucho estilo, es una chica muy guapa. ¿Cuál es el nombre de tu blog? AVR Things. Estamos pendientes de ella porque digo que es una chica que va a dar mucho que hablar. Hoy hacemos un maquillaje especial. Algo natural, un maquillaje de día que les va a encantar. ¡Disfruten! Siempre para obtener un buen resultado en el maquillaje, lo más importante es tener la piel limpia, bien desmaquillada, y pasamos al sistema de hidratación de piel. Tenemos la piel completamente hidratada. Tras testar la piel, vamos a aplicar corrector de ojeras. Este es el Light Biscuit. Aplico concealer, el tono es el Sun. A continuación lo que hago es fijarlo con el micropolvo. Una forma de sellar los correctores y de iluminar toda la zona del contorno de ojo. El siguiente paso que hago es poner el foundation. Hemos escogido para Ana el tono es World Sun, es 2,5. La textura es el foundation skin. Desde el interior hacia afuera. Bien, vamos a continuar. Empezamos con el colorido. De una forma suave vamos a colocar, a posicionar el blush, el colorete. Puedes mirar a la cámara. El siguiente paso es poner color en el labio. Esta es una de las nuevas Lip Color, la nueva colección de Bobbi Brown. Muy metálica, es como poner una veladura suave, natural en todo el labio. ¿Vale? Y continuamos ahora con las sombras de ojo. Bueno, estamos llegando casi al final del maquillaje. El look que va a lucir Ana es muy bonito. Esta es una paleta personalizada con las sombras que vamos a utilizar en el ojo. Champán, Rose Gold, Cognac. Y este es el colorete que hemos puesto, el Coral Pink. Hemos escogido esta tonalidad porque le va a quedar perfecto al tipo de color de ojo, que es un verde muy bonito. Y espero que disfruten con el paso a paso y el proceso de cómo vamos a trabajar este ojo. Gracias.
poquito de más color con el coral pink. Este es el maquillaje que presentamos en Eres la Estrella con una chica guapísima, Ana Vera, que tienen que seguirla en el blog porque es una chica, ya les digo, estupenda. Y hacemos ahora el corte para que vean un final un tanto divertido. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias.